Mantra FM, vibración de la nueva conciencia. Es una buena oportunidad y una excusa para presentar el libro 14 que tengo publicado, que es el parto planetario, el final de la cuenta regresiva. El hecho de que el libro tenga en la carátula la Virgen de Guadalupe no tiene ninguna, podríamos decir, relación religiosa, o no tiene ningún tipo de sugerencia religiosa, sino más bien recordar que la aparición de la Virgen de Guadalupe también coincidía con una serie de profecías náhuatl, aztecas, y está relacionado con lo de la profecía del 21 de diciembre del año 2012. O sea que la imagen de la Virgen de Guadalupe no solamente representa a la Virgen María, también representa a la Madre Tierra, que está embarazada de una nueva humanidad. También representa los aspectos femeninos de Dios, porque Dios es padre y madre. Y precisamente los aztecas heredaron de los mayas y de los toltecas y de los olmecas los dos calendarios, el solar y lunar, que como engranaje de una máquina cada 52 años coincide en una misma fecha, produciéndose un alineamiento cósmico. Entonces los aztecas sabían que cada 208 años, cada cuatro ciclos de 52 años, algo extraordinario, maravilloso, increíble tenía que ocurrir. Entonces ellos habían profetizado que coincidiendo con el solsticio de invierno de 1531, o sea, diciembre de 1531, se cumplió un ciclo largo de 208 años y que la diosa Coatlicue, la diosa madre, tenía que aparecer en el cerro del Tepeyac. Juan Diego, que no era un indiecito tonto, su nombre era Cuautlatoatzin, el que habla con la fuerza del águila, tiene ese encuentro cercano del tercer tipo con esta mujer vestida de sol, a la que él le llamó Tonantzintlali, la mujer sol tierra. Entonces ella le pide el 12 de diciembre, el primer encuentro fue el 9 de diciembre, pero el 12 de diciembre le pide que en su poncho de tela de maguey de Istle, ¿no?, recoja unas rosas de Castilla, que era imposible que hubieran en México, llegaban en barco, pues traídas desde realmente allá de España, ¿no?, y de macetitas y todo para que sobrevivieran y todo. Bueno, él las presenta al obispo Zumárraga. Ya, y el obispo Zumárraga se sorprende a ver la imagen impresa en el ayate y le dice: ¿y quién es esta señora? Y ella es Tonantzintlali, o sea, la mujer sol tierra. Ella es Coatl Lope. Coatl significa serpiente, y Lope, la que aplasta la cabeza a la serpiente. O sea, ¿por qué? Porque el Génesis dice que al final de los tiempos, la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Y el Apocalipsis termina diciendo que es la mujer la que aplasta la cabeza de la serpiente. O sea, una de las señales del tiempo futuro es que las mujeres van a recobrar su rol protagónico en el concierto de la humanidad. Presidentas mujeres, líderes de opinión mujeres, primeras ministras mujeres, ¿no? ¿Y cómo es el panorama mundial en este momento? Costa Rica, que es el abanderado en este caso de los derechos humanos a nivel internacional, acaba de elegir una presidente mujer. Entonces, esto es señales de este nuevo tiempo, son los señales del parto planetario, o los dolores del parto planetario tienen que marcar todos estos cambios. Entonces, la profecía decía, ¿no?, que la diosa madre tenía que aparecer en el Cerro del Tepeyac, y la coincidencia, ¿no? Por ejemplo, la imagen de la Virgen, o sea, a la Virgen se le celebra el 12 del 12, el 12 de diciembre. En el manto de la Virgen está la exacta posición de las estrellas el 12 de diciembre de 1531, es un mapa estelar. Después tiene una cinta negra en el vientre, que es el símbolo náhuatl de que está embarazada. Pero si la Virgen María ya dio a luz, ¿por qué está embarazada? Porque es la Madre Tierra que está embarazada de una nueva humanidad. Después está parada sobre la luna. La palabra México significa en la mitad de la luna, y está parada en la mitad de la luna. Y en los 7 milímetros, las córneas de ambos ojos, hay 12 personas reflejadas, que estaban presentes en el momento que Juan Diego mostró el ayate. Según los oftalmólogos que analizaron esto, son los ojos de una persona viva, como si fuera la fotografía de una persona. Ahora, toda la Virgen de Guadalupe es clave 12. Pues, ¿qué dice el capítulo 12 del Apocalipsis? He aquí una gran señal en el cielo, una mujer vestida de sol. Sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, y bajo sus pies la luna. Y estando embarazada, está en dolores de parto. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volara delante de la serpiente a un lugar en el desierto. ¿Qué es esto? Sino el escudo de México. O sea que el Apocalipsis profetizó 1500 años antes la aparición de la Virgen de Guadalupe. Y la Virgen de Guadalupe profetizó 479 años atrás el gran parto planetario que va a ocurrir el 21 de diciembre del año 2012. Sixto, cerrando la idea, y ya lo dejo libre para que pueda seguir con sus cosas, pensaba, ¿con qué sensación siente usted que debiéramos vivir esta experiencia de parto planetario? ¿Cuál es la emoción con la cual podríamos hacer un contacto nosotros, cada uno, ¿no?, desde el lugar que le toca, personal, en virtud de poder seguir todas estas recomendaciones que usted nos dio? Porque vivimos en una realidad donde siempre nos pasan cosas, nos preocupamos, o sea, siempre entramos y salimos de un estado de bienestar. Entonces, ¿cómo hacer para sostener una actitud? Bueno, primeramente,
Nosotros vivimos en un mundo que tiene una dinámica propia donde todo contribuye a desanimarnos, a angustiarnos, a atemorizarnos, a preocuparnos y todo. Aún así, en ese tipo de sociedad y de vida que vivimos, siguen habiendo mujeres embarazadas que tienen niños y todo. Entonces, ¿cómo podemos hacerle nosotros la vida más fácil? Ya dentro de todas las vicisitudes de la vida y todas esas acechanzas y situaciones diarias, pues a una embarazada. Tenemos que aportarle, ¿no?, a este embarazado un ambiente lo más cordial, lo más tierno, lo más cariñoso, lo más entrañable. Hay que mimarla, hay que cuidarla, hay que hacerle sentir pues bien, ¿no? Hay que respetar también sus cambios de ánimo, que muchas veces son muy agresivos, muy depresivos y todo, y no darle demasiada importancia, no volverse uno... O sea, no tomar muy en serio muchas veces lo que la persona, pues, por esa misma situación de embarazo es capaz de decirnos o hacer. Entonces, las situaciones que está viviendo el planeta, con todos estos cambios climáticos y desastres naturales y todo, son parte de los cambios de humor también que tiene, pues, nuestro planeta que está embarazado. Entonces, aún así, a pesar de cómo se está comportando el planeta, ser tierno, ser dulce, ser amoroso con nuestra madre tierra que tanto lo necesita. Sixto, gracias. No, gracias a ustedes. Y bienvenido. Personas pueden mejorar, todos los caminos pueden ayudar. Estamos viviendo tiempos en donde todos, sin excepción, somos parte de un importante proceso de transformación. Mantra, sintoniza tu mundo interior. Es la radio que propone integrarnos a la nueva dimensión. www.mantrafm.com.ar 24 horas integrando conciencias.